Gracias Martín, gracias Felipe. ¿Cómo se llama usted, compañero? Gracias Lulú por esta coordinación. A todas las personas aquí presentes, familiares y amigos de los alcohólicos, personas que nos visitan por primera vez, compañeros dentro de AA, buenas noches. Yo soy Claudio y soy alcohólico. Hola Claudio. Y solamente soy alcohólico. Anteriormente a estos mágicos grupos de 12 pasos, solamente llegábamos alcohólicos. Hoy estamos llenos de compañeros neuróticos, codependientes, moneros piedrosos, hijos del caos, enfermos sexuales, adictos a una relación destructiva, no sé cuánta. Pero este mágico programa de 12 pasos es mucho más que dejar de beber y de drogarte, mucho más que eso. Para dar inicio a esta junta vamos a dar primeramente el encendido a esta vela de unidad con motivo del 15º aniversario de este grupo. Vamos a invitar a dos compañeros que le den luz a esto. Y esta luz va para los compañeros que nos visitan hoy, para las dos personas que se pusieron de pie, para decirles que esta luz brille, que esta luz se extienda en sus vidas y que esa oscuridad en que algunos de nosotros hemos vivido, podamos a través de esta luz y de esta vela llegar hasta ustedes con ese mágico poder superior y con la enorme espiritualidad del programa de los 12 pasos. Démosle encendida a esta vela para que nuestra junta inicie. Las compañeros, ¿cómo es tu nombre? Mercedes. La compañera Meche. Osvaldo. Y el compañero Osvaldo le darán el encendido a esta luz de esperanza, de amor, de fe y de confianza en que Dios tiene reservadas cosas maravillosas para nosotros. Adelante, Meche. Adelante, Osvaldo. No tiembles, Mercedes. Así hubieras temblado ante el alcohol. No es cierto, Meche. Adelante. Pues un aplauso para ambos compañeros. Que esta luz dure mucho en sus vidas, Osvaldo, Mercedes. Que esta luz llegue a los hogares, que esta luz permita llegar a estas dos personas que el día de hoy se presentan con nosotros para saber lo que es el mágico programa de recuperación de los alcohólicos anónimos. Miren, felicitar al grupo por su 15º aniversario. 15 años dando vida, 15 años trabajando con la gente. Chambelanes de lujo en esta junta. Ver la enorme sensación de que Dios tiene reservadas cosas maravillosas para nosotros. Grupo Sendero de Vida y Grupo Transmítelo. Chambelanes enormes aquí con nosotros. Y vine hoy porque el día de ayer David Madrigal de Horta habló de todo menos del tema. ¿Vale? Entonces dije, bueno, tengo que ir a estas cosas. Mañana vendrá Heriberto con La Próxima Frontera, la sobriedad emocional, uno de los hermosos temas del libro del lenguaje del corazón. Después estará por aquí nuestro padrino Raimundo Sousa con 40 y tantos años de sobriedad, hablándote de la razón por la que fuiste elegido. Hermoso tema. Después estará la compañera Mari H. con la dádiva más grande del mundo, o la dádiva más grande contenida en el paso número 12 de nuestro programa de recuperación. Después estará aquí el gallito Cenea, con 40 y tantos años de sobriedad y más de 80 años de edad, hablarles de un tema que se llama una pasión llamada hijos. Vendrá mi padrino Arnulfo Pipos, con sus 38 años de sobriedad, hablarles de las 12 promesas. Fantástico tema. Y cerrará la alabanza y la adoración al Maruna, y coordinarán todos y nos pondremos sobrios aquí en las bodas de Fígaro, en este 15º aniversario.
Bueno, nuevamente, buenas noches. Soy Claudio, soy alcohólico. Nací en un grupo de 24 horas en el Factor X de Iztapalapa. Estuve anexado 5 meses, 150 días. Escuché 6 juntas diarias en el Factor X. Cuando salí del Factor X, llevaba 150, en estos 150 días llevaba 900 juntas sobre mis hombros. Estuve un año viviendo como media luz o medio anexo en el Factor X, saliendo a trabajar y regresando a las 6 de la tarde. Ahora, para que un chamaco regrese, ¿qué trabajo cuesta? El otro día me dijo un compañero monero de ahí del grupo: usted, maldito viejo decrépito, que lo sacaron del sarcófago para venir a compartir, ¿qué me puede regalar? Yo puro crack, yo puro éxtasis, yo pura piedra, yo puros tenis Nike, pura ropa de marca. Le digo, pues te los compra tu mamá, pinche mantenido de mierda, pues cómo no, cómo no los vas a tener. Y me dice el chamaco: usted, maldito viejo pulquero, viejo cabaretero, ¿qué me puede regalar a mí? Y yo le dije al chamaco: mira, lo mismo que tú vas a buscar al antro, es lo mismo que yo voy a buscar al cabaret. Llenar el hueco, llenar el vacío, que alguien me abrace y que me diga que soy importante, aunque yo le pague. Porque en esa minusvalía y en esa baja autoestima, piensas que no vales nada y necesitas pagarle a alguien para que te ame. Pero ¿cómo tú, padrino de tiempo, le vas a decir a tus ahijados que sufres por una socotroca que cada 2 meses está anexada en diferente grupo, que tiene más de 10 escrituras y sigue igual de loca, que nunca te contesta tus mensajes y te deja en visto y en palomitas azules? Y luego todavía la justificas: pobrecita, no ha de tener saldo. ¿Vale? No te quiere, maldito. Pero allá andas de arrastrado. Pero como tú, padrino, les vas a venir a contar esto a tus compañeros. Como tú les vas a venir a decir esto. No es fácil. Un día te contesta la loca y te dice: pues no que eras padrino, ¿no que estabas en semana de unidad con motivo del 15º aniversario de tu grupo? ¿No sabes besar? Cuando me quejo abajo de ti es porque pesas mucho, maldito. No sirves para nada. Y te bloquea del Messenger y del Facebook y casi bebes. 3 meses después la loca te habla y te dice: hola, bebé, ¿cómo has estado? Y vuelves a caer. ¡Maldito loco! ¿Eh? Pero ¿cómo les vas a platicar esto a los compañeros? Y como no lo platicas, te enmascaras. Por eso bebes y por eso te drogas y por eso te alcoholizas. Gracias, padrino. Entonces el alcohólico tiene que venir y hablar su historial y su neta, tenga los años que tenga en doble A. Déjame platicarte antes de meterme al tema, ¿qué pasó con mi padrino Pedro? Hace un par de meses, mi padrino Pedro Vázquez, el que me recibió en el patio de tierra del Factor X, cumplió 40 años de sobriedad. 15 días antes de cumplir su aniversario número 40, se suicidó, se colgó en su casa. Alguien me habló a mi casa muy temprano y me dijo: ¿sabes lo que le pasó a tu padrino Pedro? Y le dije: no, no, no sé qué es lo que le pasó. Dice: se acaba de matar, se acaba de suicidar. Me dolió mucho, porque primeramente los padrinos cuando te reciben son esto, tus padrinos, tus compañeros. Y a través de los años se convierten en tus mejores amigos. Y mi padrino Pedro era uno de mis mejores amigos. Con 40 años de sobriedad, mi padrino decide cortarse la vida y huir por la puerta falsa. Qué terrible y qué complicado. Esa noche, o esa mañana, más bien esta mañana, ese domingo, lloré. Parece mentira que tengas que perder a un ser querido para sentir ese dolor emocional del alma, para sentir que algo te parte cuando pierdes un ser querido, cuando tienes una ruptura, cuando te peleas con tu hermano, cuando tu padre o tu madre te desprecian. Empiezas a tener no dolores físicos, sino dolores del alma, dolores del corazón, dolores emocionales que te parten. Yo tenía que participar ese día en un grupo allá en la colonia Guerrero. Les hablé a los compañeros y les dije que no me sentía bien. Le hablé a Mariana y Mariana me dijo: yo voy y te cumplo tu servicio. Hoy dedícale este día, Claudio, ya has trabajado mucho con la gente. Hoy dedícate a trabajar contigo mismo y abrazarte y a quererte y a decirte muchísimas cosas. No es fácil quedarse, no es sencillo.
Mi padrino murió, el que me recibió en el patio de tierra del Factor X, el que cuando yo llegué al grupo me dijo, de aquí va a salir algo importante, el que me abrazó y me dijo, tú eres la persona más importante de este momento, el que me dio el beso en la mejilla, el beso que yo hubiera querido recibir de papá y mamá, me la daba un loco. ¿Cómo no voy a llamar a los locos? ¡Qué terrible circunstancia! Le hicimos a mi padrino en su grupo, el Factor 5 de junio, allá por el mercado Santa María Iztahuacán, en Iztapalapa. Le hicimos una junta para celebrar su 40 aniversario. Subimos, Pedro tenía como 80 ahijados, solamente asistimos 6. Y este es el ingrato privilegio de servir. Cuando estás vivo, todo mundo te alaba y demás. Y cuando te mueres, pocos son los que van a despedirte. Cuando bajamos ya los 6 compañeros de mi padrino, hablando maravillas de lo que nos había regalado, hablando maravillas de cómo nos había rescatado y cómo nos apadrinaba cuando íbamos en estados depresivos, cuando teníamos fuertes dolores emocionales, subió su hija Wendy a la tribuna y su hija dijo, la persona de la que están haciendo referencia no es mi padre. Y entonces yo me percaté enormemente de algo. ¿Cómo aquí en la tribuna eres todo un personaje? ¿Cómo aquí en la tribuna eres un ser maravilloso? Pero en tu casa sigues igual de ojete, miserable, deshonesto. Y no te atreves a levantar tu fondo para decirle a alguien que sufres a pesar de tus años en doble A. Por eso bebes y te drogas y te ahorcas, maldito loco. Porque crees que nadie puede decirte nada. Porque te guardas todas las cosas. Alguien me dijo, es que tu padrino le debía a los colombianos. Es que tu padrino se robó la caja de ahorros del mercado. Es que tu padrino andaba de deshonesto con su ahijada. Yo no quiero investigar qué pasó. Pero seguro estoy que todo lo que me regaló Pedro en un momento fue fantástico. Yo lo amo. A pesar de lo que digan de él, no tengo que ser desleal, porque lo último que puede perder el alcohólico es la lealtad. No es fácil quedarse aquí, no es sencillo. Y te platico esto porque si a mí me dijeras qué dolor emocional he tenido últimamente, pues yo creo que hace 60 días que murió mi padrino, este dolor emocional me partió en pedazos. No es fácil, no me dolía el corazón, me dolía el alma. Las lágrimas brotaron por mis mejillas y me sentí terriblemente mal. Hoy me doy cuenta que ya estoy viejando, que ya me volví viejo, ya todo me duele, Pepe. Ya de todo chillo. No es posible. El terror de Santa Cruz me llegó al allá, el mejor ubicador de los Factores X de Iztapalapa. Llora. Maldito, me escondí que no me vean mis ahijados. Van a decir que ya me volví joto. No es básico. No es sencillo. Miren. Nuestro grupo se llama Factor X porque en una de las páginas del libro Mayoría de Edad dice que nosotros hemos dejado atrás nuestra adicción gracias a una extraordinaria fuerza fuera de nosotros al que le llamaremos Poder Superior o Factor X. Como no le podemos poner a nuestro grupo Poder Superior por tanto prejuicio hacia la religión, los compañeros optaron por ponerle a nuestro grupo Factor X. Y ahora hay Factores X en Miami, en Nueva York, en California, en Escondido, en Guatemala, en Honduras, tenemos un Factor X. De una bola de locos como yo que sacaron de Santa Cruz Mellehualco y que nos enviaron a trabajar a algunas ciudades de la República Mexicana y que con un corazón agradecido abrimos algunos grupos a los que les antepusimos este nombre, Factor X. Hace un par de años, no me dejará mentir Juan Carlos aquí, subió a la tribuna mi padrino Francisco Silva, el tapatío. Paco es un excelente orador con 44 años de sobriedad. Subió a la tribuna Paquito y Paco dijo, yo sé que en los grupos hay muchos amoríos, pero yo prefiero verlos cogiendo que bebiendo y drogándose. Yo sentado en la segunda fila que saco mi pluma y que lo anoto, digo, no, esa sugerencia está de poca madre. Esa sí me la aplico. Si lo dice mi padrino que tiene 10 años más que yo en AA, alguna razón debe de tener.
Y luego dice el Paquito, ¿quién se ha muerto de una acogida? Solamente Manolete, pero era torero. Deja de cuidar las nachas de las compañeras y cuida las tuyas. Mientras a ti no te echen humildad, no te la hagas cansada. Y si no quieres que le haga nada a tu ahijadita, ponte tú. Le dije, no, padrino, el servicio es de ellas. ¿Vale? No es fácil quedarse aquí. No es sencillo. Al igual que ustedes, yo tampoco quería quedarme. Me costó mucho trabajo quedarme en el Factor X. Antes, cuando te enamorabas de una compañera, te corrían de los grupos. Hoy hacemos una séptima especial para la luna de miel y los casamos en la hacienda. Y el lunes están dando testimonios de que el grupo sí funciona, padrino. Une familias. Ve lo extraordinario de esto. Hace algunos años, cuando me quitaron a Marta en el patio de tierra, me resentí con los compañeros. Como aquí hay puro taxista frustrado, puro pinche chacharero de Santa Cruz Mellehualco, puro albañil que dice que es maestro pero es chalán, pura pinche vieja gorda pulquera, puro cabrón flaco con una panzota, puro güey sanchado, por eso me la quitan. Yo la amo. Fíjate. Hoy a los años no sabes cómo le agradezco a los padrinos que me hayan quitado a Marta. Porque ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. Eso no es fácil, cabrón. Hoy sí ya estoy preparado para recibir a las compañeras. Ustedes no se metan en ese pedo, Felipe, Martín, Pepe, no se metan. Déjenos ese pedo a nosotros, los compañeros. Otra vez, padrino. Dale, déjenos esa bronca a nosotros. Mira, no es fácil quedarse aquí. Por eso los entiendo a ustedes cuando con dos escrituras ya levitan. Cuando ya no quieren ir a la hacienda, ya no quieren ir a la avanzada. Cuando creen que ya todos lo saben y que nadie puede enseñarles nada. Qué terrible y qué complicado es esto. Yo llego al Factor X después de 14 días de borrachera. Mi última borrachera en un tugurio llamado El Sótano, allí en Revillagigedo y Avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México. Salgo de trabajar de la oficina sentado atrás de un escritorio como Felipe y termino en un cabaret de mala muerte. Antes les decían centros nocturnos. Hoy son antros para los jóvenes, pero es lo mismo. Son las mismas madrinas disfrazadas que ya fueron a vivir su experiencia. El otro día me dijo una, ¿para qué trajiste este cabrón? Ya me vino a decir golfa. Le digo, pues, ¿qué tú cobras? Tú da desinteresadamente lo que has recibido en tus manos. No te quedes con esto. Como viene Mariachi a trabajar, la dádiva más grande. El próximo jueves, en este mágico grupo de recuperación. Felicitar a Gabriel por su labor. Felicitar a Laura, felicitar a Rosario, felicitar a Luis, felicitar a todos los compañeros que de una o de otra forma están contribuyendo a que se lleve a cabo este Semana de Unidad con motivo del 15º aniversario y que podamos hacer llegar este mensaje de vida a dos personas que nos visitan hoy para saber cómo le estamos haciendo para dejar de beber, y en el caso de ustedes para dejar de drogarse, y en el caso de mis madrinas para dejar de ponerse locas neuróticas, porque luego dicen, soy mujer de carácter. Cálmate, cabrón. De carácter es que admitas las situaciones que te pasan en tu vida. Carácter es que puedas controlar esa emoción y ese dolor emocional y que tengas cierta inteligencia emocional. Eso es carácter. Pegar de gritos es berrinchuda y es estar neurótica, maldita vieja ingobernable. No levanten la mano, ya las vi cuando llegué. O sea, no es fácil quedarse aquí. No es sencillo. Por eso las entiendo a ustedes cuando ya no quieren ir a ningún lado. Por eso las entiendo cuando ya les cuesta trabajo al loco quedarse en un grupo. Cuando me quitaron a Marta en el Factor X, yo le dije a mi padrino que la amaba. Es normal que te enamores de la primera loca que ves. Te enamoras de los dientes blancos como perlas. Te enamoras del pelo negro, te enamoras de las bolas, enamórate de su historia. Pero luego sales con la jalada, con mi amor la voy a cambiar. ¡Cambia tu hijo de puta! Tú eres el que tienes que cambiar. El programa no es para ti ni para... No te vayas, madrina, ya me voy a meter al tema. El programa no es para tus seres queridos, el programa es para ti. Si tú estás aquí para que tu mamá cambie, tu mamá no va a cambiar, maldito monero, ojos volteados. A tu mamá ya la madrió tu jefe y luego tú la rematas, piedroso, desgraciado, robatendederos. ¿Quieres que tu mamá cambie? Tu mamá no va a cambiar.
Y si estás aquí para que tus hijos cambien, tus hijos no van a cambiar. Y luego sales con la jalada. Gracias a mí mis hijos son licenciados. Gracias a mí mis hijos son arquitectos. Gracias a ellos, cabrón, porque si fuera gracias a ti, estarían coordinando la mejor junta de la Semana de Unidad de Ilusión de Vivir con motivo de su 15º aniversario. ¿Vale? Porque si fueran gracias a ti, estarían sirviendo café sin azúcar. Parece que ellos compraron el azúcar. Porque si fuera gracias a ti, estarían haciendo rifas. Maldito loco. Estás aquí para recuperar a la persona más importante de este mundo. No a tu mujer, no a tus hijos, no a tu consorte, no tu dinero, no tu puesto en la oficina. Estás aquí para recuperar al ser maravilloso que Dios puso en tus manos. Al enorme ser que llevas dentro. A este cabrón es al que tienes que recuperar. A este güey es al que tienes que rescatar. Mágico programa de recuperación de 12 pasos. Como ustedes. Yo tampoco quería quedarme. Y perdón que lo repita tanto. Acabo de escuchar a un compañero de la normatividad 028, de esos que ya son asesores, de esos que ya son, tomaron muchos cursos de adicciones en el DIAPA. Subió un compañero a la tribuna y dijo, mi nombre es Sergio y fui alcohólico. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de estar en la tribuna, digo, mi nombre es Claudio y sigo siendo alcohólico en proceso de recuperación. No quiero que me gane el ego. El ego maldito es lo primero que recupera el alcohólico cuando llega a los grupos. Llegó mi hijo de 18 años de la prepa con una plantita de marihuana y me dijo, papá, esta plantita de marihuana me la regaló el maestro de biología. Dice que no es adictiva. Digo, chingas a tu madre, tú y el maestro de biología. ¿Cómo crees, César? Hace muchos años le dije a César, cuando yo iba a la prepa, todos los días llegaba borracho, César. Mamá lavaba y planchaba ropa ajena para mantener 8 hijos y de pilón a un viejo zángano, briago, bígamo, analfabeto, verruguiento, patas apestosas, toluco, perra brava que no servía para nada. Entonces mamá tenía 8 hijos más uno. Mamá llegaba sumamente cansada. El viejo siempre andaba borracho. Le dije a César, llegaba borracho de la prepa, me metí a dormir la mona y cuando llegaban los viejos ya estaba bien. Pero le comenté a mi hijo, no quiero que vivas el infierno que yo tuve que vivir. No quiero que te arrastres por tu manera de beber como yo tuve que hacerlo. No quiero que pidas limosna. No quiero que escuches voces. No quiero que tengas convulsiones. No quiero que veas visiones. No quiero que pierdas seres queridos en tus brazos. No quiero eso para ti, cabrón. Ya la probaste, para, detente. Y le dije a César, solamente hasta que llegue a un programa como el tuyo, de 12 pasos, solamente hasta que llegué a un grupo como esto, pude dejar de beber, César. Dios me sacó del pantano y me llevó a tierra firme. Dios me sacó de la oscuridad y me llevó a una luz impresionante. Solo Dios pudo hacerlo. Dios me rescató, César. Solo Dios. ¿Y qué crees que me dijo el César, Pepe? Papá, no fue Dios. Fuiste tú con esa inteligencia que tienes. No fue Dios, papá. Fuiste tú con esa asertividad para ver la vida. No fue Dios, papá. Lo que pasa es que tú eres un chingón. Casi me convence para que no viniera hoy a Ilusión de Vivir. Porque lo que primero que recupera el maldito loco como yo es el ego. En un instante se te olvida cómo vendiste tu cuerpo por una dosis. En un instante se te olvida que golpeaste a tu madre y que abandonaste a tus hijos. En un instante se te olvida cómo estuviste crucificado en un hospital. En un instante se te olvida los actos aberrantes que cometiste. Capítulo 3, algo más sobre el alcoholismo. Bill W. dice, enigma desconcertante el adicto. Cuando la obsesión se presenta en su cabeza, no hay poder humano que pueda detener su ingesta. La ayuda necesita venir de un poder superior. Espero, querido lector, que usted ya lo haya encontrado. Paso 3 de los locos. Ninguno de los pasos restantes del programa vas a poderlos practicar con éxito y perseverancia si tú, alcohólico drogadicto, no has puesto tu vida y voluntad al cuidado de Dios. Te digo una cosa, cuando tú pones tu vida y voluntad al cuidado de un poder superior, difícilmente vuelves a beber y vuelves a drogarte. Pero el egocéntrico, el presumido, el fanfarrón, el pato, el pinche intelectual cargado de libros que les habla, ¿cómo diablos iba a creer en Dios?
Antes a los grupos llegábamos gente muy madreada. Hoy llegan licenciados, arquitectos, enfermeros, psicólogos, abogados, gente guapa, gente perfumada del perfume de Avon que vende aquí el Gabo en dos pagos. ¡Poca madre! Anteriormente no, éramos puros pinches parias los que llegábamos a los grupos. Podrás tener en tu pared títulos de licenciatura, serás enfermero, serás contador, serás psicóloga, pero no sabes vivir. Y el programa de los locos te va a enseñar a vivir. El programa de los locos es mucho más que dejar de beber y de drogarte. Una psicóloga, Guijarro, que no invitó hoy el Gabo a esta semana de unidad, siempre le invita a Lourdes, no sé por qué hoy no le invitó. Lourdes dice, tu tocaya dice, el alcohol, la droga, tu neurosis, tu codependencia, el último síntoma para no volverte loco. Pero antes de eso, hubo una serie de heridas emocionales generadas en tu infancia que te hacen beber y que te hacen drogarte hoy en tu cuerpo de adulto. Tú no bebes y te drogas porque quieres. Algo pasó en tu vida. Tendiste las manos para que te abrazaran y te rechazaron. Quisiste que alguien te limpiara los mocos de tanto llanto y no lo hicieron. Alguien violó, tocó y mancilló tu cuerpo sin tu permiso. Te humillaron constantemente. Fueron injustos contigo. Te prometieron cosas y no las cumplieron. Constantemente te traicionaron. Y todos esos quistes mortales te hacen beber y te hacen drogarte y ponerte neurótica y meterte en relaciones de codependencia y tóxicas hoy en tu cuerpo de adulto. Tienes un profundo dolor del alma. Tienes un profundo dolor emocional que tienes que trabajar hoy aquí para sacarlo. Para que recuperes y rescates a este ser que está en la oscuridad de tu vida clamando que lo abraces, que lo quieras, que lo protejas, que lo limpies, que le digas que vale y que es importante y que no es un guiñapo, ni una puta, ni una golfa, ni un depravado vicioso, sino que es un enfermo al que le faltó el amor. ¿Cuánto de nosotros nos faltó el amor? A AA llegamos dos clases de gentes. Las que llegamos aquí, yo no nací para amar. Nadie nació para mí. ¡Guardias, vengan por este pendejo! Y llévenlo a un nuevo amanecer para que le enseñen a ser hombre al hijo de su madre. ¡Y los levantas! Estos cabrones que no quieren vivir, los levantas. Dices, ¡vamos, cabrón, échale ganas! ¡No puedo, padrino, soy pendejo! ¡No presumas, no tenemos tiempo! ¡Vamos, cabrón, vamos! Es que mi mamá dice que estoy idiota. Es que a tu mamá nadie le dio amor, cabrón. Y nadie puede dar lo que no tiene. Es que mi papá dice que estoy bien pendejo. Pues está hablando de su caso personal, cabrón. Nadie puede dar lo que no tiene. ¡Sí se puede! ¡Vamos, cabrón! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y un día ya caminan y corren. Y hasta del grupo te corren. Se fracturan. Gabo, quédate con los recaídos, nos vamos a abrir otro grupo. Esa es otra historia. Ese no es el tema de hoy. Mira, mira qué fascinante este mágico programa de recuperación de los locos. Y se recuperan esas gentes. La otra clase de gentes que llegamos a los grupos, Pepe, Martín, Felipe, Lourdes, son aquellos que caminamos de puntitas. ¿Y qué te dice el padrino? De puntitas te vas, pero a chingar a tu madre. Y tú todo violento conmigo, no se meta, padrino. Estuve en cana, vendo droga. Mis hermanos son sicarios. Mi mamá regentía unas muchachas exoservidoras aquí en el bosque de Tláhuac. Conmigo no se meta. Yo sí lo reviento. ¿Quiere ver? Donde yo piso no crece el pasto. Desde la avenida Tláhuac, pasando por Zapotitlán, la Miguel Hidalgo, la Agrícola, Metropolitana, la Colonia del Mar, todo es mío. Donde yo piso no crece el pasto. ¿Cómo ve? Trago vidrio y hago vasos, hijo de su pinche madre. Yo sí lo volteo de cabeza. Conmigo no se meta. ¡Soy culero! ¿Y qué te dice el padrino? ¡Ven, cabrón, ven! No se puede ser malo con esa cara de pendejo. ¡Ven! Hay gente a la que necesitas abrazar. Hay gente que solamente necesitas que lo abraces, cabrón. Nos faltó el amor. Por eso te pusiste una máscara. Conmigo no te metas, que soy cabrón. Yo sí te volteo. Pero por dentro tienes una dulzura y necesitas que alguien te abrace y que te diga que eres importante. Traes un profundo dolor del alma. Traes un profundo dolor emocional.
No te duele la cabeza ni los pies, ni te duele el riñón, ni te duele el estómago. Te duele el alma. Te sientes triste, deprimido, abandonado, solo, angustiado. Te quieres matar porque piensas que no vales nada, porque toda la vida te han aplastado y te han dicho que no sirves. Hace muchos años mi padre me dijo, eres igual de pendejo que tu madre. Todo lo haces mal. Has de tener mierda en la cabeza. O tienes un retraso mental, cabrón. Estás bien tarado. Nunca vas a hacer nada en la vida. Por eso en tu cuerpo de adulto, cuando quieres abrir un negocio, tienes miedo. Mucho miedo. No sabes por qué tienes miedo. Tienes miedo por ese dolor emocional guardado durante años en tu pasado y que hoy en tu cuerpo de adulto te hace beber, drogarte y vender tu cuerpo a cualquier patán. No es fácil, cabrón. Por eso es que te volviste acomplejado, inseguro. Por eso es que te pones la máscara de huir. Vas de grupo en grupo, de relación en relación, de trabajo en trabajo, porque tienes miedo, mucho miedo. Y antes de que te rechacen, corres. Antes de que te rechacen, dejas a tu mujer. Antes de que te rechacen, dejas tu trabajo. Antes de que te digan que no sirves, pinche inservible, te vas con los cabrones que dieron golpe de estado, cabrón. No es fácil quedarse. No es sencillo. Tienes mucho miedo desde niño. Tienes un profundo dolor del alma que lo llenas con alcohol, con droga, con sexo, con dinero, con pasiones rastreras. Con todo esto sientes un rechazo hacia tu persona. No te quieres a ti mismo. Tienes mucho miedo. Mucho miedo. Te rechazas a ti. Por eso ves una mujer que te gusta. Y nada más la ves, cabrón. Si alguien te gusta, díselo, cabrón. Si te dice que sí, ya chingaste. Si te dice que no, ya chingaste a tu madre. Pero te liberaste de la carga. Trabaja el miedo. Suelta la carga, cabrón. Trabaja el miedo. Aprende a trabajar tus miedos. Saca el puto miedo que te mantiene esclavizado al pasado. Dile a esa mujer que a pesar de los años que has pasado, la sigues amando, cabrón. ¡Díselo ya, cabrón! Empieza a encontrar ese enorme triunfador que llevas dentro. Te rechazas a ti mismo. El rechazo de tu padre te produce un dolor. Un dolor en el alma. Un dolor emocional que cargas toda tu vida. Por eso tienes mucho miedo, cabrón. Por eso no te atreves a decir basta. Por eso no te atreves a terminar una relación. Por eso no te atreves, porque te consideras indigno de vivir. Tu baja autoestima te mata. Este dolor del alma, este dolor emocional te hace sentir que no vales y que no sirves. Te arrastras como gusano por el amor, carajo. Ahorita que me recogió el Gabo, cuando llegué yo el día de ayer, me puse a pensar, ¿cómo te arrastras por alguien que no te quiere? Maldito loco. Sufres por un güey mamado de gimnasio. ¿Para qué madres, güey? ¿Vale? Pues, ¿qué tiene el pito de oro? Y si lo tiene, córtaselo para que salgas de pobre, maldita. Pero ya deja de arrastrarte. Pinche padrino con años y sigues pagando para que alguien te ame. Deposítame para la renta. Después hacemos el amor. Deposítame para la colegiatura. Dame para comprar mis alimentos. Yo te amo, yo te quiero. Cuando vengas, estamos juntos, mi amor. Y ahí estás de pendejo depositando en el Coppel, cabrón. En el Oxxo. Con de tu puta madre. Por cierto, ya subieron en el Oxxo, padrino. ¿Ya? Sí. No es fácil, cabrón. No es sencillo quedarse en un programa como este. Tu herida de rechazo es muy complicada. Deja de rechazarte ya. Para sanar el dolor emocional de tu pasado, empieza a quererte y aceptar la herida. Ya ven y di que sufres o que te hicieron daño. Deja de enmascararte que no, cabrón. Deja de decir que nunca te pasó nada en tu vida, que tus padres fueron maravillosos, que tu infancia fue excelente. Ven y háblanos de esto. Ven y dime, cabrón, me decía mi padrino, el que se acaba de matar. Abre tu cofre para que otro lo vea de cerca. Ese es el mejor regalo que tienes, tu historial. Trabaja tu historial, trabaja estas cosas. Trabaja estas heridas del alma que hoy te llevan a beber y a drogarte. Trabájalas.
deja de rechazarte. Yo bebí por llamarme Claudio. ¿No es una jalada? Si los Pepes beben, los Felipes beben, los Juanes, los Martínez beben, los Gabrieles beben. Dije, qué poca abuela, me pusieron nombre de gallo, hijo. Dura, dura, durará. Oye, hijo. Por eso bebí. Ya no soy Claudio el gallo. Hoy soy Claudio César, emperador de Roma. Empecé a sanar mis heridas emocionales. Si nadie me quiere, no me importa. Yo me amo y me quiero como soy. Bebí por usar lentes de fondo de botella, cuando hay tanta gente que no puede ver la luz del día. Y escucho a Violeta Parra decir, gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me quejo de mis brazos delgados de cola de perro. Yo hubiera querido tener los brazos del Gabo para tatuarme aquí. Soy pendejo, ¿y qué? Pero ve mis bracitos de la rana René. Me quise tatuar aquí los 7 pecados capitales, Pepe, y se me salieron todos. Por eso bebí, cuando hay tanta gente que no tiene brazos. Bebí por estar narizón. El otro día se quemaba el metro y decían, respiren mientras los evacuamos. Los chatos caían desmayados al andén y los narizones solo por hoy. Felices 24 horas. ¡Fascinante! Bebí porque no me salió barba como mis padrinos. Yo voy a querer una barba aquí para estarme haciendo aquí en la tribuna. Pero ve mi barba de queso de puerco, un pelo aquí y un pelo acá. Bebí por tener mis pelos hilados como Ecoloco. Por tener bigote de Tizoc nada más de los lados de Cantinflas. Por eso bebí. Maldito loco. Cuando hay más oportunidades, deja de rechazarte ya. No estás gorda, mami. Estás doblemente buena. ¿Eh? No te sobran kilos, amor. No te sobran kilos. Te sobra piel para recorrerla a besos. ¡No estás pelón! ¡No estás pelón, maldito! Lo que pasa es que no tienes un pelo de tonto. ¿Eh? ¡No estás gordo, panzón, desgraciado! ¡No! Lo que pasa es que estás lleno de amor. No estás sotaco ni sotaca. Lo que pasa es que las cosas que vienen en envases pequeños son los que más valen. Las cosas que ama Dios. No estás mal, cabrón. Quiérete como eres. Trabaja tu herida de rechazo. Cierra tu dolor emocional que hoy en tu cuerpo de adulto te hace beber y te hace drogarte. Cierra el pasado. Yo tengo 8 hermanos y el único que está en doble A soy yo. Porque era el más tonto, el más pusilánime, el más sensible. Mamá me protegía y decía que era el que más me amaba mucho mi madre. El día de hoy entiendo que la madre siempre tiende a proteger al más pendejo. Antes de morir, mamá me mesó el cabello y me dijo, Claudio, cuánta pena me da morirme. Eres tan pendejo que si hacen un concurso de pendejos, pierdes por pendejo. Todo mundo te ve la cara, no sirves para nada. Y yo hubiera querido decirle a mi madre, así me hiciste, mamá. Todo me lo solucionaste. Debía, pagabas. Me estaban madreando, te metías. Mis hermanos me mandaban a trabajar y decían, déjenlo, está enfermo. Mi mamá me cantaba una canción de Napoleón que se llama Eres. Eres por la forma de ser conmigo lo que más quiero. Y me cantaba una canción de Camilo VI, mi madre. El amor de mi vida ha sido tú. ¿Cómo me quería mi madre? Porque estaba yo bien tarado. ¿Vale? O sea, no es fácil. 8 hermanos y el único que está en doble A soy yo. Porque el alcohólico es sensible, es chillón. Dame una oportunidad, dame cariño, dame amor. Porque tienes una profunda herida del alma. Porque tienes un vacío y un hueco. Porque no sabes qué hacer. Porque te consideras nada. Por eso pides amor y limosneas. Por eso sientes que no vales la pena. Por eso ya no te peinas, ya no te arreglas, cabrón. Ya no te rasuras. Ya no te echas talco en los pies, cabrón. Ya no te embarras limón en las axilas porque piensas que no vales.
Empieza a amar al enorme ser que llevas dentro. Empiecen a ponerse chingones. Mira lo extraordinario del programa de recuperación. ¿Cómo reprograma tu vida? ¿Y cómo te hace regresar a tu pasado para cancelar eso y darte cuenta que mereces lo mejor? Dios ya hizo su parte. Dios ya te trajo al grupo. La otra parte corresponde a ti hacerla. Este es un programa de amor. Pero tienes que trabajar tus resentimientos. Tienes que sacar ese dolor acumulado contra tu padre, contra tu madre, contra el profesor que te rechazó, contra la mujer que no te quiso, para que puedas sanar. Para que puedas encontrar el personaje maravilloso que Dios ha puesto en tu vida. Pero tienes que sanar de una manera. Trabaja tu herida de abandono. La herida de abandono produce codependencia. Por eso es que vives con un cabrón que no te quiere. Por eso es que limosneas el amor, te maltrata, te humilla y ahí estás pegado. Por mis hijos. Siempre van a ser tus hijos, culero. Lo que pasa es que no quieres irte de la casa donde ya te corrió tu vieja. Porque quieres vengarte, cabrón. Porque tu ego lastimado no te permite reconocer que es esto lo que, como a mí, don chingón, esta vieja analfabeta se me puso al tiro. Yo la voy a humillar, yo la voy a hacer pedazos. Por eso te quedas, para tratar de cubrir esa herida de abandono. No hay peor abandono en el ser humano que el que te produces a ti mismo. Abandonas tus sueños. Abandonas tus proyectos, abandonas a tu mujer, abandonas todo lo que te dieron. No quieres entenderlo. Abandonas muchas cosas. Ponte placas, aunque sea de tolerado, maldito, pero ámate. Píntate las raíces de negro. Cómprate un bisoñé, cabrón. Deja tus pinches playeras guangas de la ropa de paca que compraste aquí en el mercado de la Conchita y ámate. A tu amante sí le compras tangas eróticas colombianas, aunque se las quite el padrino en la hacienda. Pero tú te anexas a ver a qué pendejo deja los nice para chingártelos. O te vas a la hacienda a ver qué idiota se le olvidó el abrigo. Cuando haces tu escritura, que le dices, Dios, quítame todo, menos a mi putita, maldito loco. Qué terrible, cabrón. Tú te conformas con 4 tacos de canasta y 1 coca en el metro Zapotitlán en las mañanas para irte a trabajar. Pero a tu amante sí la llevas al Vicks, al California, a los Biscuits Obregón. Sí le compras ropa en Electra y en Coppel. Y llega a tal grado tu pendejismo que hasta un celular de 3ª generación le compras con 64 gigabytes, hijo de puta. Y a los 2 meses la loca te deja por tu padrino. Y tú te quedas con una deuda de 48 meses en cómodas mensualidades. ¿Pero cómo? Deja de abandonarte. ¡Cómprate tú, cabrón! ¡Prémiate! ¡Cómprate los chicharrones que tanto te gustan! ¡Cómprate un helado! ¡Párate aquí afuera de las bodas de Fígaro! Y ve cuánto gañán pasa todo atarantado. Chupa tu helado y solo por hoy, hijo de tu puta madre. ¡Felices 24! ¡Gratifícate! Te dieron un bono y cómprate una blusa y el espejo para ti, mi chingona, la persona más importante de este mundo. Deja de estar comprando el amor, hija de puta. Deja de estar abandonándote ya. ¡Quiérete tú! Decía el Facundo, Dios puso un ser humano en tus manos para que lo hagas feliz. No es tu amante, no es tu hijo. No es tu madre, eres tú mismo para que te quieras. La felicidad no está fuera de ti. Trabaja el dolor emocional de que te abandonaron. A muchos de nosotros nos abandonaron. Pero tú también te abandonas. Tú no te quieres. Tú no te arreglas. Tú no te esmeras. Tú no te preocupas por tu recuperación. Ahí vienes nomás en las semanas de unidad porque el Gabo da de comer. Si no, no vendrías. Hoy no toca. Regresen las entradas. Vamos, no es fácil quedarse aquí. El egocentrismo del alcohólico le impide quedarse aquí. Dice el paso número 1: todos tus instintos naturales se rebelan ante la sola idea de que eres pendejo. Padrino, no le podemos poner así porque se enoja el Gabo. Ok, entonces ponle que somos impotentes. Pero como hoy me tengo que bajar al nivel de la Miguel Hidalgo, que ya es bajarse mucho, hoy te voy a hablar
en el lenguaje del alma, en el lenguaje del corazón, en el lenguaje que hablamos estos locos, Pepe. Estos locos que damos todo por amor, Lourdes. Estos locos que somos capaces de viajar distancias para venirte a decir que se puede ser mejor y que se puede ser diferente y que este programa de 12 pasos es mucho más que dejar de beber y de drogarte. Mucho más que eso. Sana tu dolor emocional. Deja de abandonarte. Encuentra una foto de cuando eras chico y dile a la foto: yo no te voy a dejar. Yo voy a limpiar tus lágrimas. Yo voy a quitar tu cara de tristeza. Yo tengo un programa espiritual. Yo tengo una experiencia mensual. Yo tengo un padrino y unos amigos fantásticos aquí. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a abandonar porque he descubierto que eres amor. Que eres amor. Que eres amor y que tienes fuertes heridas en tu alma emocionales que te hacen beber y drogarte. Te faltó el amor y con amor voy a cerrar ese dolor emocional que hoy te hace beber y drogarte y enredarte con cualquier pendejo. Las madrinas son para nosotros, los compañeros de tiempo, Pepe. Para Gabriel, para Pepe, Martín. Tú todavía no te metas en ese pedo, padrino. Para Luis y su playera de las Chivas. Para ellas son las madrinas. Ahorita que estoy viendo la serie de Netflix de María Magdalena, salen los padrinos de correteando a la Magdalena, los padrinos rectos, estoicos, que no rompen un plato, los malditos deshonestos, enmascarados, correteando a la Magdalena. ¡Júzgala! Se mete con los nuevos, se lleva a los padrinos, destruye matrimonios, no va a la avanzada, nada más vienen juntas de semana de unidad. ¡Júzgala! ¡Es una golfa! Y Dios empieza a escribir en la arena: violador de niños. Ay, cabrón, ya me acordé que viene el mejor orador de Iztapalapa. Ya me voy a mi junta. Golpeador de mujeres, usurero maldito, puto reprimido, deshonesto, desgraciado. A cada uno de ellos le hace su inventario. Al final le pregunta a María de Magdala: ¿quién te acusa? María voltea y dice: ay, cabrón, ya no hay nadie. Han de ser de hora y media, ya se fueron todos, cabrón. Y Jesús le dice a la Magdalena: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Si nadie te acusa, hija, yo tampoco. La única sugerencia que te doy es que ya no putíes tanto. Solamente con los padrinos que sean invitados como oradores. Palabra de Dios. Todos juntos te alabamos, Señor. Fantástico programa de recuperación, cabrón. Sana. Gracias, padrino. Sana tu dolor, cabrón. Cierra las heridas emocionales con amor. El programa de los locos no es para que dejes de beber y de drogarte. El programa de los locos es para que aprendas a amar al enorme ser que llevas dentro. Y una vez que te amas, no te metes droga, ni alcohol, ni te metes en pendejadas, porque has descubierto que Dios tiene reservadas cosas maravillosas para ti. Yo tampoco quería quedarme en el Factor X. A los 4 días de estar anexado, sube un loco a la tribuna y dice: tuve amoríos con una gallina negra. ¡Hijo de su madre! Este ha de ser allá de por donde está el chino y la razón por la que fuiste elegido. De allá de la Conchita, porque allá sí se revientan a las gallinas. Y luego sube otro desgraciado y dice: la marrana que se van a comer el domingo en el aniversario fue mía. Dije: ¡ay, maldito! Yo nomás trago alcohol, ¿dónde vine a caer? Llega mi hermana y me dice: carnal, fírmame esta carta poder para que me paguen tu quincena. Le digo: sí te firmo, pero sácame de aquí. Y me dice: oye, pero tú quisiste venir, apenas tienes 4 días. Digo: ya con 4 días entendí que soy pendejo para vivir. Sácame, sácame. Me van a volver loco aquí. Mi hermana me dice: el lunes se casa tu hermano, no le eches a perder su fiesta. Por favor. Ya ves que tú, borracho, empiezas a agarrarle las pompas a las señoras, pero más briago empiezas a bajarle la bragueta a los hombres. Ya no sé si eres gavilano, paloma, coche o camioneta, padrino o madrina, oreja derecha o oreja izquierda. Ya no sé qué eres, cabrón. ¿Sabes qué? Quédate. El martes vengo por ti. Y yo le dije a mi hermana: pero vienes. Si no, me salto la barda y voy y te rompo la cara.
Hoy a los años le agradezco a mi hermana que me haya dejado en el Factor X. Mi hermana no regresó ese día. Mi hermana regresó 90 días después. Porque antes los anexos eran de 90 días. Ahora, como ustedes están bien madriados, ya son 180 o 360. Todo ha subido. ¿Vale? Cuando yo llegué al Factor X, eran 90 días. Al 90 día llega mi hermana con los ojos llorosos y me dice, carnal, perdóname. Carnal, discúlpame, tus hermanos casi me matan porque te tengo aquí. Pero el día que me dijiste que te sacara, me agarraron tus padrinos en la puerta y me dijeron, su hermano trabaja. Y que les digo, no mames, padrino. ¿Cuándo ha visto que un zángano, un maldito acomplejado, un pendejo cobarde gusano que se arrastra por el amor de una mujer que ni lo pela, un hijo de su puta madre que se destruye a sí mismo, trabaje? No mames. Su hermano es casado. ¿Qué casado va a ser esta chingadera? Ya me lo regresaron 3 veces. Nadie lo quiere. ¿Usted lo quiere? ¡Yo lo amo! Dice, entonces no lo venga a ver, porque este desgraciado, ojos volteados, la va a convencer de que le dé otra oportunidad y como usted está bien pendeja y es bien alcahueta, se lo va a llevar y este cabrón la va a hacer pedazos. Si verdaderamente quiere ayudarle, no lo venga a ver, déjelo aquí. Dice mi hermana, pues ahí se los dejo. 90 días después llegó mi hermana y me dijo, vámonos, carnal. Y sucedió algo maravilloso conmigo. Yo le dije a mi hermana, yo no quiero irme, yo quiero quedarme. Había encontrado dentro del Factor X al hombre de las manos perforadas. Había encontrado dentro del Factor X al Cristo del madero. Desde que encontré a Dios no he vuelto a beber y mi vida se ha transformado. Cuando pones tu vida y voluntad al cuidado de Dios, las cosas cambian. Pero los jóvenes de hoy no creen en Dios, nomás creen en la santa verga y en la santa muerte, pero en Dios no, cabrón. ¿Y qué trabajo le cuesta llegar al alcohólico, al joven? Anteriormente nuestro historial, Gabo, era un historial tenebroso, Pepe. El historial del Teporocho era horrible. Hoy a los jóvenes les da risa tu historial, porque ellos ya violaron, ya mataron, ya golpearon a su madre, ya vendieron su cuerpo. Entonces hay que buscar llegar al joven a través del amor, porque este es un programa de amor. Yo cuando llegué al Factor X me pelaron pelón, me depilaron las cejas, me bañaban en el corral de los marranos, me decía mi padrino, báñate con tus hermanos, cabrón. Llénate de mierda, y le digo al padrino, es que yo acabo de llegar, dice, estoy hablando de mí, no se enchale que ni madre. ¿Cuánto puto tiempo? Yo estoy hablando con los marranos, no contigo. Qué terrible. Qué complicado es esto. Más sin embargo, te das cuenta de que Dios tiene reservadas cosas magníficas y maravillosas para ti. Y en esto del programa de amor, hace muchos años, hace 30 años, todavía no nacían algunos de ustedes cuando estos cabrones ya me tenían anexado en el Factor X. Escuché a Alejandro García Durán, Chinchachoma. Chinchachoma era un padre de Barcelona, España. Agarraba una carretilla y se iba por las calles. Echaba estiércol, desperdicios, desechos humanos, los metía a los hogares Providencia y sacaba arquitectos, licenciados, amas de casa y seres de excelencia. ¡Qué grandes cosas hubiéramos podido hacer los alcohólicos anónimos juntos! ¡Pero nos metemos el pie! ¡A ese güey no lo invites porque es de hora y cuarto! El otro cuarto lo traía en la bolsa. ¡A esta loca maldita vende Biblias, quema bombones, tiene más escrituras que un notario público, pero sigue igual de golfa! ¿Qué él te va a regalar? ¡No le invites! A este perro desgraciado que viene de Santa María hasta Huacán, de Santa Cruz, Mellehualco, no lo invites. ¿Qué te puede regalar? Maldito arrabalero, verdulero, prosaico, vulgar, maldito, ¿qué te puede regalar? Si bien es cierto que los que nacemos en 24 horas somos perros mal hablados, también es cierto que somos hijos bien paridos. Nos enseñaron bien a trabajar con la gente. Nos enseñaron bien a regresar lo que un día fue depositado en tus débiles y temblorosas manos. Me enseñaron bien a cerrar las heridas del alma y a clausurar ese dolor emocional de mi pasado para encontrarme en un presente maravilloso, construyendo un futuro extraordinario como tú. Yo tampoco quería quedarme. Mi egocentrismo me ganaba mucho. No es fácil. Trabaja tu herida de humillación. Trabaja esa terrible herida que te lleva a beber y te lleva a drogarte. Clausura ese pasado. Cierra ese dolor emocional de cuando te humilló tu padre delante de tus compañeritos. Cuando te dijo delante de él que tenías 11 años, pero te seguías orinando en la cama.
Cuando la profesora de cuarto año te dijo tu trabajo de 10 de mayo lo vas a hacer al final porque vas a tirar el barniz y el resistor. Estás muy tontito y tienes 8 años de edad. Cierra la herida emocional y ese dolor de la humillación de tu hermano que te pateó el trasero y tú le dijiste, no te pego porque eres mi hermano. Y no le pegaste porque todo el tiempo has tenido miedo, mucho miedo. El gigante negro te atrapó en tu vida, por eso no te atreves a hacer cosas, por eso no te atreves a decir no, por eso quieres quedar bien con todo mundo. Pinche nalgas prontas, hijo de tu puta madre. En tu casa no haces nada, pero aquí sirves café, culero. Y hasta coordinas juntas, güey. Con mucha madre. No es básica. Sencillo. ¿Cuánta puta herida de humillación en tu vida? Vives resentido, cabrón. Papá tenía 15 años de muerto y yo lo seguía cargando. En una junta, Raquel Levinstein, en un congreso. Hace algunos años en la Universidad Pedagógica, allá por la carretera Picacho a la Jusco, la doctora Raquel Levinstein dijo en un taller del perdón, pon a lo lejos la persona que más daño te haya hecho. ¿Y qué pongo a mi papá, a don Perfecto? Dice la doctora, velo cómo se acerca a ti con ojos de amor. Ve su arrepentimiento y su cara, camina hacia él, abrázalo y perdónalo. Que abro los ojos y que le digo, pinche doctora, pues que viene usted peda. ¡No manche! Este güey me rompió la madre. Este güey me dijo bastardo. Este güey me bañó en sangre y estrelló sus puños en mi rostro. Y usted quiere que yo lo perdone. Chingue a su madre usted y él. La doctora simplemente me dijo, llévatelo de tarea. Algunos años después, ya dentro de Alcohólicos Anónimos, subí a la tribuna y perdoné a mi padre. No porque estuviera de acuerdo con lo que había hecho conmigo, sino porque tenía un ser preso en un recuerdo, en un dolor emocional, en un dolor del alma que me hacía beber, cabrón, y que me hacía sentir un ser nefasto, acomplejado, cobarde, inseguro, pendejo, tonto, pusilánime. ¿Qué madriza me estoy dando hoy, padre? Mames, cabrón. No es fácil, cabrón. No es sencillo. Ya ves, bien. ¿Sí? ¿Cuánto puto dolor en el alma? Y luego subes y dices, no tengo nada que decir. Ya dije todo. Ay, cabrón. Nomás te les quedas viendo, maldito, le regresó la locura. No es fácil, cabrón. No es sencillo. El día que perdoné a papá, empecé a crecer en doble A. ¡Suelta la carga! Trabaja tu herida de humillación. Desde abajo trabaja la herida de humillación, cabrón. No se vale que digas, pobrecito viejo. No le dieron amor, por eso me trató así. No, güey, desde abajo. Cierra el puto dolor emocional de tu corazón, cabrón. Clausura ese puto pasado y ese dolor. Escúpelo, haz catarsis. Déjate sentir nuevamente el puto dolor, cabrón. Desde abajo vas y chingas a tu reputa madre, pinche viejo guango. Pinche viejo gente, ojalá te estés pudriendo en el infierno. No sabes cuánto te odio, cabrón. Ojalá te mueras una y mil veces, maldito perro. Saca la emoción, clausura el pasado, cierra el dolor emocional que hoy te lleva a beber y a drogarte y a dar el culo a lo pendejo. Cierra el puto dolor. Saca la emoción, cabrón. Saca eso. ¡Sana tus emociones, hijo de puta! ¡Sana ya, cabrón! Libera a ese pinche prisionero que clama que lo ames y que lo quieras y que lo hagas sentir bien, cabrón. Libéralo ya. Clausura tus heridas del pasado. Deja terminar lo que te decía de Alejandro Chinchachoma. Mira, Alejandro dijo hace 30 años, van a venirme a ver los benefactores de los hogares Providencia. Formé a mis pequeños, los más rebeldes, hasta atrás. Los que ya estaban más o menos, los eché en medio. Y los que ya estaban bien, los formé adelante. Cuando llegaron los hombres de traje y de corbata, uno de mis niños de 12 años se salió de la fila y le empezó a patear las espinillas a uno de los hombres de traje. Le dije, no le pegues a quien nos da de comer. Y el chamaco me dijo, usted no se meta, padre, porque a usted también le rompo la madre. Alejandro dijo, me quité el cinturón
El niño al verme con el cinturón me dijo, pinche padre, yo sí lo volteo de cabeza, soy culero. ¿Quiere ver? Y Alejandro le dijo, toma el cinturón y pégame a mí. No le pegues a quien nos da de comer. Dice Alejandro, el niño tomó el cinturón y me lo estrelló en el rostro. Vi negro, vi visiones. Me tiró el segundo y sentí el vértigo, el mareo. Antes de tirarme el tercero, el niño aventó el cinturón y echó un mar de llanto convulsionándose en una crisis nerviosa. Se arrojó en mis brazos. Dice Alejandro, lo abracé y le susurré al oído, ¿cuánto daño te hemos hecho? Y el niño me dijo, sí, padre, gente como esta vestida de traje y de corbata, me subía a su auto, por unas monedas me penetraba, hacía que le chupara el miembro, me hacía tragar cosas aberrantes que me hacían ver visiones, utilizaba mi cuerpo de una manera tan grotesca que me hacía sentir un animal. ¡Los odio, padre! ¡Los odio! Y Alejandro, abrazando al chamaco, le dijo hace 30 años, si tú te quedas con nosotros, vas a encontrar el amor. Si tú te quedas con nosotros, vas a poder clausurar esas heridas emocionales, ese dolor que corrompe tu alma, ese pánico, esa sensación de odio en tu vida. Si tú te quedas con nosotros, recobrarás la alegría de vivir. Porque te quiero decir, chamaco, que tú vales, vales, vales. Este es un programa de amor. Sana tus emociones. Clausura el pasado. Cierra las cicatrices que te llevan a beber y a drogarte. ¿Hay una solución? Capítulo 2, libro azul. Sí hay una solución. El programa de 12 pasos. ¿Hay una solución para tu problema? Sí la hay. Tu experiencia mensual. ¿Hay una solución para tu problema? Sí la hay. Se llama Dios. Espero que tú ya lo hayas encontrado. Desde que lo encontré, mi vida se ha transformado. Soy un testimonio de que el programa de 12 pasos funciona. Desde que llegué a AA, no he vuelto a beber y mi vida se ha transformado. Tal vez no sea la persona que yo quisiera ser, pero ya no soy el guiñapo que pide amor. Bueno, a veces sí, padrino, me apendejo. Hoy me apendejé, cabrón. Hoy me ganó el amor. Estoy todo idiota, pero está bien. Déjate querer, cabrón. Déjate amar por estas enormes cosas. Mira lo extraordinario del programa de recuperación de AA. Sana tus emociones. ¿Y sabes cómo vas a sanar todas esas emociones? A través de una sola cosa, con la magia del perdón. Clausura tu pasado y perdona a Dios al que has culpado de todas tus cosas. Dios te va a ayudar. Dios está donde menos te imaginas. Dios te trajo a este lugar. Dios te permitió coordinar esta junta. Dios mandó a Gabriel por mí para traerme a este lugar. Dios me permitió encontrarme una persona maravillosa que tenía años que no la veía. Dios tiene reservadas cosas maravillosas para ti. Fantástico programa de recuperación. ¿Dios para qué? Para que descubras el triunfador que llevas dentro. ¿Dios para qué? Para que te llenes de una fortaleza que antes no tenías. ¿Dios para qué? Para que clausures tu pasado. ¿Dios para qué? Para encontrar el perdón y poder liberarte de ese pinche dolor emocional que hoy en tu cuerpo de adulto te lleva a beber, a drogarte, a prostituirte y a decir que no vales. Por eso te ahorcas, cabrón, porque no hablas, porque te clavas la puta emoción, porque piensas que te la sabes de todas, todas, porque piensas que nadie puede decirte nada, maldito intelectual de mierda. Qué terrible, cabrón, y qué complicado a veces. Perdona a Dios al que has culpado de todas tus cosas. Dios te va a ayudar a clausurar tus heridas del pasado. Necesitas de Él. Nada crece en la oscuridad. Solamente un acto de la providencia va a poder detener tu adicción. Estás fuera de toda ayuda humana. Dobla las rodillas ya. Pide ayuda. Tú no eres Dios, maldito. Tú no lo eres, me decía Pedro en el patio de tierra. Tú eres un simple guijarro surgido del cielo primordial. Digo, qué chingón se oye eso, padrino, pero no sé qué es. Que eres caca chiquita surgida de una caca más grande, cabrón. Pinche egocéntrico, presumido, mamón, fanfarrónico de la chingada. Y le dije a Pedro, ¿por qué me hablas así si yo acabo de llegar?
Y Pedro siempre me dijo, mi padrino, estoy hablando de mí, no se enchaleque ni madre. De principio a fin, en los más de 30 años que me apadrinó mi padrino, siempre me dijo esto. No es fácil a veces entender qué pasa por tu vida. No es fácil a veces entender por qué Dios te selecciona entre muchas cosas para trabajar este enorme mensaje de vida y esperanza. A Dios lo crucificaron en medio de dos ladrones. Poncio Pilatos, cuando presentó a los dos ladrones a ver el pueblo a quién iba a salvar, presentó a Barrabás y presentó a Jesús el Nazareno. Y dijo Poncio, seguro estoy que el pueblo va a salvar a Jesús y va a crucificar a Barrabás. Pero como desde ahí las juntas ya estaban arregladas, la conciencia ya estaba mal informada, cuando el Pilatos dijo, ¿a quién quieren que salve? ¿A este maldito ladrón que nomás viene a semanas de unidad? ¿A este cabrón que nomás viene a decir cómo es? ¿A este güey que no le entra con su séptima y pregunta en qué se gastaron lo que no dio? ¿A este pinche coge muertas? ¿O quieren que salve al hombre que habla de amor? Y la conciencia grita, ¡salva a Barrabás! ¡Ay! Y el Pilatos dice, ¡ay, cabrón! Por eso los grupos están como están, porque a puro pendejo agarran de líder. ¡Joder, escucha! ¡Puta madre, cabrón! Dice, crucifican a uno inocente. Yo soy, no me asocio con ustedes. A Dios lo crucifican en medio de dos ladrones. No le dice el ladrón de acá, bájate, hijo de tu puta madre, ¿no que eres el mejor orador de Iztapalapa? Y un güey de acá del transmítelo dice, no le hagas caso a este pendejo. Se acaba de fugar con una compañera y se chingó la séptima del aniversario. Y Dios aquí, ¿a poco le dijo así, pinche ladrón maldito? Nada más que me den tribuna, ahorita te parto tu madre. Dios perdonó por amor. ¿Y quién eres tú, maldito loco, para no perdonar por amor? Por eso vives esclavizado en tu puto dolor del pasado. Porque no pides ayuda, porque no crees en nada. Maldito escéptico incrédulo. No es fácil, cabrón. Adelante, Jackson, mea compasión. Bueno, de mis mejores amigos, el Jackson. El Mario Jackson. Lo conocí en este grupo hace más de 10 años. Ahí anda, Mario, trabajando con la gente. Mira lo fascinante y lo extraordinario del programa de recuperación de AA, cabrón. Dios tiene reservadas cosas maravillosas para ti. ¿Ya quieres bajar a Dios del crucifijo y subirte tú? Bájate, pinche barbón, yo sufro más que tú. ¡Es mi cruz! Me tocó este borracho como cruz. Mi mamá me dijo, mi abuela, que con el que me puso Dios, con ese tengo que terminar mi vida. Mira qué pendeja eres, cabrón. ¡Cierra el círculo! ¡Consíguete otro, chingada madre! ¿Sí quedó claro en ese Lourdes? ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Deja de conmiserarte! ¡Si no eres mártir, hijo de tu puta madre! ¡Ya deja de hacerte! ¡Ay, es que nadie como yo es mi cruz! ¡Pinche Dolores del Río, Libertad Lamarque, Pepe el Toro, maldito minusválido! Minusválido no es el que está en una silla de ruedas. Minusválido es el que conoce un programa de 12 pasos o va a una experiencia mensual y sigue inválido todavía. Y no ha sabido encontrarse. Y no quiere que Dios le ayude a cerrar el puto dolor emocional que hoy en su cuerpo de adulto le hace andar con esa pinche cara de verruga desmayada, cabrón. ¿Cómo sufro? Pues aquí nomás sufren los pendejos, cabrón. En un principio es normal que tengas un adelantamiento, pero después tienes que despegar. Uno, dos, tres y brinca. Trabájalo una vez. Una segunda vez más completo, trabájalo una tercera vez y a otra cosa. No te quedes en el eterno lamento. ¡Ay, cuánto sufro! Pendeja, hija de tu pinche madre. ¿Y no quieres dejar de beber y de drogarte? Porque ¿a quién le vas a echar la culpa de que eres pendejo para vivir? Tienes extraordinario pretexto de echarle la culpa a tu pasado. Me maltrataron, me violaron. Le dije a mi hijado, ¡ay, no mames, ayer! No, padrino. ¿Hace 8 días? No, padrino. ¿Hace 25 años? Digo, pues que no te cogieron bien, cabrón. ¡Suelta la carga! ¡Suelta la puta emoción! ¡Deja de vivir en el puto pasado conmiserándote, pinche minusválido! ¡Deja de seguirte revolcando en el pinche lodazal de la conmiseración! ¡Clausura el puto dolor emocional! ¡Habla, hija de puta! Cuando era pequeño, Lourdes, mi papá me dijo, cállese, cabrón, los hombres no opinan. ¿Quién le pidió su opinión, culero?
¡Cállese! ¡No hable! Días después estoy viendo la película de ustedes, Los Ricos, donde se quema el torito. Llore, llore, torito, torito. Entra el viejo y me dice, ¿por qué lloras? Pinche puto. ¡Chelo! Tráeme un vestidito. Tengo un hijo puto. Tienes 8 años de edad. Años, días después te pones a ver una película jocosa con tus hermanos. Risa y risa. Entra el viejo y te ve. ¿De qué te ríes, culero? Pues que estás loco. Entonces no te rías, no llores, no hables, no expreses emociones. Con este pinche historial, ¿cómo no voy a terminar trepado aquí? En la mejor junta de la Semana de Unidad del 15º aniversario de Ilusión de Vivir. Adelante, madrina Rosario. Dios la bendice. ¡Todo sé! Y acabo de llegar. Pero ya es como es el pinche Gabo de comunicativo. ¿Ya? Todo cuenta, menos lo de él, cabrón. Fantástico programa de recuperación de AA. ¡Sana tus heridas! ¡Atrévete a hablar! ¡Si por la boca enfermaste, sana! ¡Haz catarsis! La catarsis es la liberación de tus cosas que te pasaron a través de las emociones. ¡Sana tu ser a través de la inteligencia emocional, cabrón! ¡Sana tu ser! ¡Saca todas esas putas heridas del alma! ¡Sé más asertivo! ¡Habla del puto dolor! ¡Escúpelo! Sugerencias para cerrar los dolores emocionales. Para que aprendas a cerrar este pinche puto dolor. Admite el dolor. ¡Saca la rabia! ¡Deja de justificarte que no tienes por qué criticar a tus padres! ¡Sana tú, cabrón! ¡Deja ya tus pinches putas dependencias! ¡No digas mis hijos! ¡Sana por ti! ¡No digas mi esposo, mi madre! ¡No, güey! ¡Por ti! ¡Por la persona más importante de este mundo! ¡Primero es lo primero! ¡Primero eres tú! Y después ve a rescatar a los otros. Pero primero, rescátate tú. ¡Primero es lo primero! ¡Rescata ese enorme ser que llevas dentro! ¡Perdona a Dios porque te arrancó un ser querido! ¡Admítelo ya, cabrón! A veces nos preguntamos, ¿por qué esta persona otrora mente brillante ahora está anexado en un grupo? ¿Ahora está en una hacienda escribiendo? Si era el más brillante de su generación y te preguntas, ¿dónde diablos están las manos de Dios? Y ves a una niña embarazada con 15, 16 años, con una pequeña en brazos y dices, ¿dónde diablos están las manos de Dios? Y ves a otra gente con 8 o 10 meses de recuperación que se va a beber y se va a drogar y te preguntas, ¿dónde diablos están las manos de Dios? Y de repente escuchas una voz que te dice, deja de quejarte. Aquí están las manos de Dios para que trabajes con otra gente. Aquí están las manos de Dios para que regales tu experiencia. Aquí están las manos de Dios para que levantes tu fondo. Aquí están las manos de Dios. Dios ha hecho por ti más de lo que tú has podido hacer por ti mismo. Si tú se lo pides, si Dios pudo arrancarte tus defectos, si Dios pudo aminorarlos, si pudo arrancarte la obsesión por beber y drogarte, seguro estoy que si tú se lo pides, Dios te va a devolver esa emoción atrapada en tu pasado y Dios te va a permitir cerrar esa herida emocional, ese dolor que te hace beber y te hace drogarte y pensar que no vales y que no sirves. Perdona a Dios por todo. Algunas veces nos preguntamos nosotros, ¿dónde estaba Dios cuando papá golpeaba salvajemente a mamá? Y alguien te dice, Dios estaba en tus ojos llorando junto contigo. Y luego le preguntas a Dios, una mujer que es violada, ¿dónde estaba Dios cuando me estaban violando? Y Dios contesta, Dios estaba en tus ojos llorando junto contigo. Y Dios estaba en los ojos de tu violador que tenía un niño interior lastimado. Y si tú a mí hoy me preguntaras, ¿dónde estaba Dios cuando me arrancaron un ser querido? Sin temor a equivocarme, te puedo decir, Dios estaba en tus ojos, llorando, junto contigo. Dios siempre ha estado contigo, pero tú no quieres que entre en tu vida. Hace como 26 años escuché a Raimundo Sousa, el padrino que viene pasado mañana a trabajar la razón por la que fuiste elegido. Hace 26 años escuché al Ray. El Ray dijo que una persona se ganó un premio en el toreo de 4 caminos, hoy extinto. Dice que agarró su bocho. Su cita con Dios era a las 6 de la tarde. Se fue por Ejército Nacional. Al pasar por la Cruz Roja, un chamaco le tocó la ventana y le dijo, regálame una moneda, no he comido en días. El hombre buscó en su cartera y cuando encontró un billete, volteó a dárselo al niño y el niño ya no estaba. Se asomó por la ventanilla y lo vio convulsionándose en el piso. Dice, 10 para las 6. ¿Qué hago?
¿Estabilizo a este niño o me voy a mi cita con Dios? Se baja del auto, toma al pequeño, lo mete a la cruz, lo estabiliza. 6:40 llega a su junta. Ya ven que el alcohólico drogadicto siempre llega tarde a todos lados, le vale madre. Lo citan a una hora y llega a la hora que le da su chingada gana. Dios ya no está. Se enoja. Dice, qué pendejo soy, solo por hoy, también mañana. Este güey ni va a dejar de drogarse. Yo ya perdí mi cita con Dios. Soy un idiota, estoy tarado. Hijo de su pan. Se sube a su auto, se regresa por ejército. Al pasar por la cruz, el niño le toca la ventana. Él baja rápidamente el cristal y dice, ¿dónde estabas? Te andaba buscando. Y el niño le contesta, perdóname, sé que nuestra cita era a las 6, pero no pude esperar más. Cuando quieras encontrarme, búscame en el dolor emocional de tu vida. Cuando quieras encontrarme, búscalo en los momentos más tórridos y ásperos de tu existencia. Cuando quieras encontrarme, búscame en esas situaciones escabrosas y difíciles. Porque cuando tú has renegado de mí, yo te llevo cargando hacia tu experiencia. Las huellas que ves en la arena son mis huellas y no las tuyas. Cuando quieras encontrarme, búscame en el dolor. Cuando quieras sanar ese dolor emocional, búscame. Siempre estaré contigo. Dios tiene reservadas cosas maravillosas para ti. Hay una solución. Sí, hay una solución. Se llama Dios. El día que le encuentres, difícilmente vuelves a beber y vuelves a drogarte. Pero necesitas bajarle dos rayitas a tu soberbia. Necesitas empezar a ser más humilde, porque el maldito egocéntrico, presumido, fanfarrón como yo, este soberbio espiritual, ¿qué diablos iba a creer en Dios? ¿Qué diablos iba a pensar que necesitaba una ayuda espiritual? Este mágico programa espiritual de los locos es fantástico. Las religiones dicen, ven y descubre figuras y personajes. La espiritualidad de doble A te dice, ven y descubre al enorme personaje que llevas dentro. A este cabrón es al que tienes que rescatar. A este güey es al que tienes que sacar adelante. Poca madre. Muy bien, Felipe. Gracias, Felipe. Sí, no. Ya. A la hora le llegó a Felipe. Qué bueno, cabrón. Hay güeyes que no les llega nunca, güey. Fascinante programa de recuperación de doble A. Ay, güey, ya llevo hora y media y todavía no me meto al tema. Ya valió madre. Ya valió madre el tema del dolor emocional, cabrón. Fíjate, qué fascinante este programa de los locos. Ya perdonaste a Dios, ahora perdona a tus padres para sanar el dolor emocional de tu pasado. Vive resentido con tu mamá porque no te dio lo que tú querías, cabrón. Tú querías bisteces y tu mamá te daba huevos todos los días. Luego por eso le echas la culpa. Por tu culpa tengo colesterol. Por tu culpa tengo triglicéridos altos. Los tienes porque no has sanado los putos dolores emocionales, cabrón. En lugar de vertir tu puto dolor, te lo tragas. Por eso tienes gastritis, güey. Por eso te duele la cabeza cuando uno quiere hacerte el amor, culera. Por eso tienes cólicos. Por eso tienes diabetes, porque no quieres, hijo de... Ya se paró, qué bueno. Como testimonio basta un botón, ¿vale? ¡Ve nada más! ¿Cómo diablos no vas a estar enfermo físicamente si todos tus putos dolores del alma te los has tragado, cabrón? Por eso estás que te lleva tu puta madre. Por eso te metes tantos putos ansiolíticos y el puto Tafil. Por eso la pinche ansiedad. No te atreves a subirte un avión porque tienes miedo. Es más fácil que choque el puto camión que renta el Gabo para llevarlos a la hacienda que se caiga un avión. Tienes miedo de formarte en una fila de supermercado. El corazón te empieza a temblar, me va a dar un ataque cardíaco. Si no te ha dado en 30 o 40 años, pinche vieja loca, no te va a dar hoy, cabrón. Pero tienes miedo porque no has cerrado los putos dolores. Por eso tienes ansiedad y angustia. Por eso vas colgada en un camión y sientes que te mareas. Ay, cabrón, ya me embarazaron los de Ilusión de Vivir. Hijos de su pinche madre. Pinche golosa maldita. Qué terrible, cabrón. Pinche ansiedad de tu vida. Pinche estrés, cabrón. Por eso andas todo puto loco, temblando, hijo de tu pinche madre. Por eso vas a un lugar y a los 10 minutos ya te quieres ir porque tienes miedo. Te sientas hasta atrás a cuidar el agua, no se vaya a quemar, hijo de puta.
Tienes miedo, mucho miedo. ¡Qué pinche terrible dolor del alma! ¡Tienes que hablar y clausurar esto, cabrón! Perdona a tu viejo, a tu vieja. ¿Alguna vez le has preguntado a tu madre si fue a la escuela? ¿Si le festejaron un cumpleaños? ¿Si la amaron? ¿Si le dijeron que era importante? ¡Mi vieja nunca fue a la escuela! El puto viejo Pepe le tiró los dientes de un madrazo. Porque te acuerdas que antes, cuando las viejas se nos ponían al pedo, nada más las agarrabas y las cruzabas. ¡Chingue usted a su madre! O si a alguna vieja le pegan es porque es muy pendeja. Pero antes, las madreaban, cabrón. Mi mamá le faltaban los 3 dientes de enfrente. Don Perfecto se los tiró de un madrazo. Mi mamá nunca fue a la escuela. Cuando hablaba, en lugar de decir allá, decía aiga, y a mí me daba vergüenza. Mi mamá era pequeña. Le costaba trabajo relacionarse. Me daba vergüenza mi madre. Por eso bebí, cabrón. Por eso tenía un pinche dolor en el alma. Yo hubiera querido tener una madre que no fuera lavandera. Hubiera querido tener un padre que no vendiera periódicos, cabrón. Esa pinche insatisfacción, esa puta obsesión por ser alguien diferente, esas pinches ganas de no sentirme menos, me hizo tener un pinche dolor emocional del alma que años después me llevó a beber, y en el caso de ustedes a drogarse, y en el caso de ustedes, madrina, a ponerse locas, gritonas, hijas de la chingada. Qué difícil para el puto alcohólico como yo quedarse. Qué complicado. Porque mi pinche intelecto maldito decía, yo no soy alcohólico, el día que quiero, paro de beber. Maldito, arrogante, pinche patán, desgraciado, hijo de puta. No es fácil, cabrón. No es sencillo. Nadie puede dar lo que no tiene. Mi vieja la regalaron con un hacendado cuando tenía 2 años de edad. La regalaron a ella y a su hermana menor, porque ya eran 10 hermanos y no tenían que darles de comer. ¿Tú crees que el hacendado no violó a tu madre? ¿Tú crees que el capataz no lo utilizó sexualmente? Y tú, cabrón, exigías más, cabrón. Por eso te llenaste de odio, de resentimiento. Por eso te llenaste de rencor, cabrón. Por eso tienes un dolor en tu vida y te duele el pecho. Y te duele el estómago y te duelen las piernas. Y te duele la cabeza y no sabes qué es, cabrón. Pinche dolor del alma guardado durante años. Por eso te ahorcas, hijo de tu puta madre. Por eso no te liberas, cabrón. Porque vienes y finques que eres un personaje extraordinariamente recuperado. Qué difícil, cabrón. Qué complicado. Nosotros los oradores somos no oradores, sino expositores, expuestos a la crítica. Y aún así lo dices, cabrón, y te avientas. No es fácil quedarse aquí, cabrón. No es sencillo, pero sin embargo creo que Dios te puso en el lugar adecuado. En esta sala hay gente que tiene un coeficiente intelectual muy chingón, muy de poca madre. Mas sin embargo no vivieron el terror y el infierno que yo tuve que haber vivido. No se arrastraron, no perdieron seres queridos en sus brazos. No escucharon voces en la puta madrugada. No se sintieron atrapados en ese puto callejón cuando llegó el pandillero y con una cadena te la estrelló en la frente y brotó un chorro de sangre. Y gritaste, ¡ay, cabrón! Y despertaste en un mar de sudor, en una pesadilla. Y tenías 20 días que no bebías, cabrón. Los que hemos bebido a las gradas de la locura y de la muerte, podemos platicarte esto, pinche dolor emocional de tu vida, pinche situación de abandono, de soledad, de vacío, pinche sensación de decir que no perteneces a nada, cuántas ganas de morirte y acabar con esto, no puedo más, cabrón, no puedo. ¿Cuánto te has arrastrado por tu manera de beber y de drogarte, por tus codependencias, maldita? No es fácil quedarse. Lo que tenemos que hacer ahora, nadie puede dar lo que no tiene. Perdona a papá y a mamá para que puedas sanar, para que puedas sanar, cerrar tu dolor emocional. Saca el pinche resentimiento que tengas contra tu madre. Luego decimos, es que las madres son sagradas. Pero si la madre te alcahueteó, la madre te regañó, la madre te humilló, también es válido que lo saques, cabrón. Si no lo quieres sacar en la tribuna con tu padrino, y si no lo quieres sacar con tu padrino cuando vayas a la hacienda, escribe el puto dolor, moja la puta hoja, pero sana ya, cabrón. Clausura el puto pasado. Cierra ese puto dolor emocional. Sana tus emociones. Sana ya, cabrón.
Tú no eres tonto. El alcohólico drogadicto tiene una capacidad encima del término medio. Pero lo que le gana son las emociones. Tú no bebes porque seas tonto. Te gana la ira, te gana la alegría, te gana la tristeza. La emoción te ha ganado toda la vida. Por eso bebes y te drogas. Porque no le das salida a la puta emoción. Te la tragas. La digieres. Porque dices, esta es mi vida, porque alguien te aplastó cuando eras niño. ¿Ya perdonaste a Dios? ¿Ya perdonaste a tus seres queridos? Ahora, cabrón, perdónate tú, cabrón, por dejarte al último. Perdónate tú por dedicarle tanto tiempo a alguien que no se lo merece. Perdónate tú por echarte la culpa. Perdónate tú por no defenderte cuando te agredían y te hacían pedazos. Perdónate tú por no abrazarte. Perdónate tú por no cuidarte, premiarte, gratificarte. Perdónate tú por no hacer tu vida de una mejor manera. Perdónate tú por culparte siempre. Cuida tu salud. Ay, todo pinche enfermo, vas a la hacienda. Todo enfermo de la garganta. ¡Honestidad! Si no es pelea de gallos, culero. Dios no quiere héroes ni quiere sacrificios. Si estás enfermo, estás enfermo, cabrón. Ay, es que sin mí la experiencia no sale. Contigo y sin ti sale, pendejo. No eres tan importante, hijo de tu puta madre. ¿Sí quedó claro, padre? Mil gracias. Chingonamente, cabrón. Ay, todo pinche chorrillento, Lourdes. Ahí vas a la hacienda. ¿Vas a cagar o vas a servir, hijo de tu pinche madre? Si estás enfermo, estás enfermo. Cuídate. Hace algunos años me habló Natividad de la oficina de Xochimilco, de los grupos de 24 horas, y me dijo... Padrino Claudio, lo estamos esperando. Ya está el psicólogo, ya está el psiquiatra, ya está el médico. Ya no más falta usted. Le digo, Nati, estoy en cama. Padrino Claudio, deje de coger y véngase al servicio. Le digo, estoy enfermo, no me puedo parar. Dice, maldito perro malagradecido. Fue lo que a usted le dieron, culero. Regrese lo que le dieron, hijo de su pinche madre. Malaya sus 30 y tantos años en doble valle y chingue a su puta madre. ¡Ojalá se muera, cabrón! Fui por su guajolote y su pinche mole a San Pedro Actopan y me lo deja. Chingue usted a su madre, pinche culero, poca madre. Y que me cuelga. Hace 15 días me habló Natividad. Y me dijo, padrino, ¿puede venir a trabajar a mi grupo? Le dije, con mucho gusto, dime qué fechas tienes para que no coincidan con otras. Este es el ingrato privilegio de servir. Y aún así sirve. Y aún así comparte. Y aún así diles cómo empezaste a sanar de las heridas del alma. Cómo empezaste a sanar porque te arrancaron un ser querido. Hay un puto dolor emocional que no le puedes decir a nadie. Mi mamá murió en mis brazos en pleno alcoholismo. Mi codependiente, la que me sacó de la cárcel. La que no me dejaba trabajar, la que pagó mis deudas. El último día que yo la vi en el hospital 20 de noviembre del Issste Coyoacán, en Félix Cuevas, mi mamá me dijo, vete, briago, vete, briago. No sabes cuánto te odio, cabrón. Salí y me desplomé en la sala de terapia intensiva del hospital 20 de noviembre del Issste. No podía llorar. Tenía un pinche dolor emocional, un dolor del alma. 2 horas después el médico me dice, tu madre acaba de morir, pasa a reconocer el cuerpo. Levantó una sábana y me dijo, esta es tu madre. Y yo le dije, sí, esa es mi madre. Solamente serví para reconocer su cuerpo. La última semana de vida de mamá, yo estuve bebiendo. No me importó ni madre. Me la pasé bebiendo toda la puta semana. El domingo, mamá murió un domingo. Qué terrible es esto, cabrón. Llegan mis hermanos, todos lloran, todos se convulsionan. Y yo no puedo llorar, cabrón. Tengo un pinche dolor emocional que me estoy tragando. El día que la enterramos caí de rodillas ante el féretro. Le dije, mamá, perdóname, mamá, te amo. Dios, qué precio tan alto me cobras porque yo dejé de beber. Culpé a Dios como toda mi vida de lo que me había pasado. No creí en Dios, por eso los entiendo a ustedes cuando no creen en un poder superior. ¿Qué trabajo cuesta, cabrón? Más cuando fuiste algunos años a la escuela, pinche egocéntrico de mierda. ¿Qué diablos vas a creer en Dios? No es fácil, güey. Le juré ante el cadáver de mi mamá no volver a beber. Te juro, mamá, ante tu cadáver, que no vuelvo a beber. 8 días después, estaba completamente borracho. Con esto nomás te digo una cosa. No hay poder humano que pueda detener tu adicción. La ayuda tiene que venir de un poder superior. Espero que tú ya lo hayas encontrado. Cuando encuentres a Dios, difícilmente volverás a beber.
Año y medio después de la muerte de mamá, llego al Factor X. En mi primera junta en la noche subo a la tribuna y digo, mi nombre es Claudio y soy enfermo alcohólico. Y soy un asesino. Yo maté a mamá. Mamá se murió en mis brazos. Jesús, compañero de nombre Jesús que coordinaba la junta, me dijo, cálmate, pendejo, asesino Pancho Villa, asesino Hitler, asesino algún padrino de la Miguel Hidalgo, tú, hijo de tu puta madre, ¿qué te matas con un octavito de alcohol? ¿Qué asesino vas a ser, pendejo? Me sacó al patio de tierra del Factor X, me enseñó una estrella y me dijo, ¿ves aquella estrella? Le digo, sí la veo. Dice, en aquella estrella está tu madre. Y está feliz, cabrón, de que estés aquí. Y trae una banderita y está diciendo, ese es mi gallo. Digo, padrino, no veo ni madre. Dice, yo tengo 20 años en AA y tampoco veo ni madre. Pero ahí está. En dos minutos Jesús me quitó una pesada losa que me hacía beber. En dos minutos Jesús me quitó un sentimiento de culpa de la muerte de mamá. No me dijo bastardo, cabrón. No me dijo mal hijo, no me dijo degenerado, simplemente me abrazó y me habló en el lenguaje del alma, en el lenguaje del corazón, cabrón, y me dijo clausura la herida. Trabaja el puto dolor emocional, cabrón. Vierte el dolor, sube, expúlsalo, escupe, vuelve a sentir, cabrón. Deja de estarte martirizando tantos putos años ya, güey. Escupe. ¡Escupe! ¡Escupe! Si quedó claro que como es de escupir, padrino, ¿vale? Así como si fueras a aventar un gallo. ¡Ah! ¡Escupe! ¡Poca madre, güey! Fantástico programa de recuperación de los alcohólicos. Extraordinario y mágico. ¿Cómo diablos no voy a querer a los alcohólicos? ¿Cómo diablos no voy a estar aquí, cabrón? No es fácil. A veces para el puto loco como yo estar de un lado a otro. Vamos a coincidir con mi padrino Pepe Ríos allá por Amealco, donde estará el padrino Juan Carlos también. Y vamos a ir a Huejutla de Hidalgo toda la Semana Santa, del 6 al 11 de abril, cabrón. La próxima semana hay que ir a trabajar en Puebla, luego Tlaxcala y luego Oaxaca y luego regresarte a Puebla y de ahí viajar a Michoacán. No le he dicho a mi vieja, me va a mandar a chingar a mi madre. El otro día me dijo, ¿cuándo vienes a compartir a la casa? Le digo, mándame una invitación con 2 meses. Dice, chingas a tu madre, cabrón. Ya les dijiste a tus padrinos que sigues igual de ojete, deshonesto, huevón, zángano maldito. Le digo, soy igual que el Gabo. Por eso me invito. Soy su reflejo, cabrón. No es fácil, no es sencillo. Pero tienes que empezar a sanar todas esas heridas emocionales que te rompen tu madre. ¿Qué otro dolor emocional hay cuando tienes una ruptura con alguien que quieres? Que te deje una mujer a la que nomás quieres para aventarte un brinquito, no hay problema. Pero que te deje la mujer que amas, duele, cabrón. Duele en esas pinches rupturas emocionales. Cuando tu jefe, ¿qué otro pinche dolor emocional hay que tienes que trabajar? Cuando estás en tu oficina y tu jefe se pasa de lanza contigo y te exhibe delante de tus compañeros. Pinche dolor emocional y no le puedes decir nada porque necesitas el trabajo. Y no quieres correr a la vieja que te mandó a chingar a tu madre porque estás enculado. Pinche alcohólico, drogadicto, hijo de puta. Se enamoran los hijos de la chingada. Quieren dejar a su vieja por otra culera. Hijos de su pinche madre. Ahora sí estoy hablando de mí, padrino. ¡Qué pinches mamadas, cabrón! No es fácil. Tienes que externar tu pinche dolor emocional, cabrón. ¡Tienes que sacarlo! Habla mal del compañero, de tu jefe, de tu pareja, pero sana ya, cabrón. Deja de proteger a otros culeros. Estás protegiéndolo, ¿no? ¿Cómo voy a hablar mal de ella? Mira cómo andas, hijo de tu puta madre. ¿Y no quieres hablar? No, es que no le puedo hacer daño. Yo la amo, a ver si regresa. No va a regresar, hijo de tu puta madre. Te tengo una mala noticia. No te quiere, culero, pinche perro mal arrastrado. A las putas alcohólicas drogadictas les gustan los pinches moneros, recalcitrantes, recaídos, hijos de su puta madre. No les gustan los recuperados como tú y yo, Pepe, como el Gabo, como mi padre. No. El otro día le dije a una niña que me gustaba mucho, ¿cómo me gusta? Sal conmigo, hazme caso. Dice, no, padrino, a usted lo admiro. Digo, no me admires, culera, fáltame el respeto, hija de tu pinche madre.
Este es el ingrato privilegio de servir. No es fácil, cabrón. No es sencillo. ¡Cuánto pinche dolor en el alma! ¡Cuánta puta ansiedad! Y tú te preguntas, ¿por qué si ya dejé de beber y de drogarme? ¿Por qué me siento hueca? ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué tengo estrés? ¿Por qué tengo nervios? ¿Por qué tengo miedo, cabrón? ¿Por qué? Pues porque no has sanado bien tu pinche dolor emocional, cabrón. Porque no has querido clausurarlo bien. Porque estás conmiserándote a ver quién te agarra tu cabecita. ¡Ay, pobrecita, cómo sufres! Vas y chingas a tu madre, culera. De buena voluntad. No es fácil. Este es un programa de amor, Lourdes. María Teresa de Calcuta se va por las calles de Calcuta. María Teresa de Calcuta no nació en Calcuta, ella nació en Yugoslavia. Sin embargo, su orden se fue a la India y no se quedó en Nueva Delhi, la capital de la India, sino que se fue más para allá, a Calcuta, donde estaban los leprosos y los enfermos. Con su orden, la Madre Teresa recorre uno de los barrios pobres de Calcuta y se encuentra un leproso tirado en el piso. Lo ve, lo sienta en la banqueta, le quita las vendas y al quitarle las vendas ve la llaga que transparenta el hueso. La madre llora de tanto dolor. Siente una tristeza enorme de ver el sufrimiento de este hombre. Lo cura, lo venda y le besa una pierna. Un camarógrafo de la BBC de Londres está grabando la junta, está grabando esta escena. Al momento en que la madre Teresa besa al leproso, el camarógrafo se vomita delante de ella y le dice: madre, qué asco, ni por $1,000,000 yo le hubiera besado los pies a ese leproso. Y María Teresa contesta: yo no lo hice por $1,000,000, yo lo hice por amor. Y por amor, ven y comparte. Y por amor a ti mismo, cierra tu puto dolor emocional. Y por amor a ti mismo, trabaja tus heridas del pasado. Y por amor, ven y levanta tu fondo para que otro lo vea de cerca. Y por amor, regala tu experiencia. Y por amor, abrázate fuerte ya. Perdónate, maldito loco, ojos volteados. Ámate ya, por amor. Por amor. Este es un programa de amor. Luego dicen, ¿quién invitó a este pastor? ¿Quién invitó a este padre? Este güey no mienta a la madre. Postdata, chinguen a su madre. Para que no se vayan mal, cabrón. Soy de la vieja guardia. Me enseñaron a trabajar atrás de la tribuna. Sé que la sala está llena porque esperaban a alguien que se bajara de la tribuna y algún puto loco erótico como yo esperaba que viniera una madrina que le gusta desabrocharse la blusa, sacarse la teta y ponérsela al que está sentado adelante. Mama, hijo de tu puta madre, por eso bebiste, porque te reprimiste, hijo de tu puta madre. Me enseñaron de esta manera, por eso es que no tengo tatuajes ni tengo piercing. Soy de la vieja guardia, soy del siglo pasado, soy de los putos viejitos, cabrón. Llegué a los 25 años a AA, hoy mi cabeza pinta canas, me faltan algunas piezas dentales, no tengo la misma energía de hace algunos años que llegué al Factor X, pero sin embargo, sigo compartiendo, yo no sabía que Dios tenía reservado este servicio para mí. Este es el servicio que Dios me dio. Muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Te aseguro que yo no lo pedí. Yo solamente quería estar una semana en el Factor X, una semana. Pero creo que Dios mueve misteriosamente sus hilos y te va acomodando. No es fácil quedarse aquí. No es sencillo. Pero sin embargo, creo que Dios te ama constantemente. Yo llegué de los teporochos de Santa Cruz, Mayagualco. Era una escoria. Tenía los dientes llenos de masa, las uñas largas y crecidas. Tenía los pelos largos llenos de liendres y me apestaban los pies como hasta el día de hoy, cabrón. Eso no se me ha quitado, padre. Así como cuando entras al anexo, cabrón, y hasta los ojos te lloran. Este pinche, bro. Chingón de los anexos, cabrón. Acabo de ir a compartir un anexo hace un par de días. Puta, olía chingón. Dije, puta, qué poca madre, respiren todos, no me dejen solo, cabrón. La madrina que me recibió, Lourdes, me dice, ¿viene usted por junta de información? Le digo, no, soy el orador. Dice, ay, no mami, tan madreados queda. Le digo, tragué alcohol. El señor alcohol me postró de rodillas. No es fácil, cabrón. No es sencillo quedarse aquí. Y yo, el puto teporocho, la escoria, la maldita vasca,
Ustedes los locos me convirtieron en director de una empresa en Guadalajara. ¡A mí la mierda, la puta caca! Y si eso hicieron por mí, que era una cagada, ¿qué no van a hacer por ustedes, que son mejores que yo en miles de aspectos? En juventud, en preparación, en ganas de vivir. Mucho mejor, cabrón. Este programa funciona si tú quieres. Hace 20 años en Guadalajara, me abrió mi mujer a la oficina, me dice, tenemos problemas con Carla. Llegué a la casa en Zapopan, Jalisco, me desplomé en el sillón y mi mujer me dijo, Carlita corrió alrededor del kindergarten. Se le amorataron los labios. Dice la directora que posiblemente tenga un mal cardíaco y se va a morir, cabrón. Mi mujer está ya en llanto y le digo, no te preocupes, voy a conseguir dinero para llevarla al hospital. Y no me fui a conseguir dinero para llevarla al hospital. Fui y me trepé a la tribuna del Factor X Guadalajara y le dije a mis compañeros, ¿por qué yo? No me cojo a las compañeras, no me robo la séptima, no masacro a los recaídos, le he dedicado mi vida a los alcohólicos anónimos y Dios me manda una hija enferma. ¿Por qué no al culero que entra y sale al grupo? ¿Por qué no al maldito violador, al sicario? ¿Por qué yo? Y mi padrino Sergio me dice, ¿y por qué tú no? ¿Por qué no te percatas que estás haciendo algo mal, cabrón? Le dije, ¿por qué se desquita Dios con mi hija? No se está desquitando con tu hija, pendejo. ¿Cuántos años tienes en AA? Le dije, padrino, acabo de cumplir 12. Dice, ya métete al segundo paso. Deja de desafiar a Dios, cabrón. Dios es amor, fe y confianza, no desafío. Tú quieres que Dios haga lo que te da tu chingada gana. Por eso andas mal, cabrón. Porque no has cerrado esos pinches heridas de tu infancia. Porque sigues cargando un puto resentimiento, culero. Porque todo te lo has guardado. Porque no expulsas, güey. Dice, vamos a hacer oración por tu pequeña. Hace 20 años fui a la zona de hospitales de Guadalajara, Jalisco. El cardiólogo me dijo hace 20 años, este es el corazón más sano que yo he escuchado en años. Cuando tú te dedicas a trabajar con los locos, Dios se encarga de trabajar contigo y con tus cosas, cabrón. Aunque usted no lo crea. Fantástico programa de recuperación. Carla tiene 25 años. Se casó hace un año. Tenía 24. Cuando tenía 23, Carlita me dijo, papá, me casó en noviembre. Como a ti ya no te gusta trabajar, hijo de tu puta madre, nada más te gusta andar de grupo en grupo diciendo cómo es. ¿Quieres puesto de director y de gerente? Ya estás ruco, culero. ¿Ya te había conseguido trabajo en el Soriana para empacar producto con los viejitos? Hijo de tu puta madre. Le digo, no te preocupes, mi novia y yo vamos a pagar el banquete. Papá, lo único que te pido es que te compres un traje y le compres un traje a mi hermano. No vayas a ir con tu pinche playera guanga de la América. ¡Águilas! Entrégame bien, hijo de tu puta madre. Al día siguiente me quejé en el grupo. Mi hija no me quiere. Mi hija me desprecia. Mi hija me hace un lado. Mi hija no quiere que yo le ayude. Ni pa'l pinche traje tengo, cabrón. Me bajo de la tribuna y me dice mi padrino, yo te compro tu traje. Y le digo, ¿y no me podrás comprar el de mi hijo? ¿Cómo no voy a amar a los locos? Hace un año que se casó Carlita Lourdes. El padre dijo, se pueden besar los novios. Hijo de su pinche madre. Y el puto güero escuálido besó a mi pequeña. Y mi pequeño estalló en llanto. Y el güero también. Y yo sentado en la primera fila, Lourdes, que me pongo a llorar, cabrón. Dije, puta, ya abuelé. Todo me produce llanto, cabrón. Ya valí madre. ¿Y sabes por qué lloras? Porque ya no estás muerto, cabrón. ¿Por qué tienes que sacar el puto dolor emocional que no te dejaron en tu niñez, cabrón? ¿Por qué tienes que externarlo? Deja de pensar tanto, pinche intelectual de mierda, y siente más, cabrón. ¿Sí quedó claro, Martín Pepe? ¡Joder, su puta madre, cabrón! Qué bueno que me pusieron chingones a coordinar hoy, güey. ¡Puta madre! ¡Fascinante, güey! Dice el padre, que pasen los padres de los novios a festejarlos. Abracé a mi pequeña. Mi pequeña lloraba, cabrón. No le quise decir, Carla, después va a ser un infierno. ¿Quién soy yo, cabrón? ¡Que la viva, cabrón! ¡Se ponga de poca madre! Ya no estás muerto, cabrón. Ahora que estoy viendo la obra de Netflix, Juan Carlos, ahí en, de María Magdalena, se muere Lázaro. Hijo de su pinche madre. Jesús llega al pueblo de Lázaro y las hermanas de Lázaro se acercan a él. Jesús, si tú hubieras estado aquí hace 4 días, Lázaro no se hubiera muerto. Y Jesús dice, su fe lo ha salvado.
Se dirige a la cueva donde está enterrado Lázaro y le grita, ¡Lázaro! Y el pinche Lázaro, ¡ay, cabrón! ¡Mi padrino! ¡Poca madre, cabrón! ¡Lázaro! ¡Levántate y anda! ¡Ay, güey, si es mi padrino! Y vino hasta la Miguel Hidalgo solo. ¡Eso sí es servicio, hijo de su puta madre! Y tú dirás, cabrón, ¿qué tiene que ver esto de Lázaro con el programa y con el tema del dolor emocional? Estabas muerto. No querías vivir. Todo te lo callabas. Y ya llegaste a un lugar que la única forma para sanar es que hables, que hagas catarsis, que vomites, que digas el pinche dolor donde te lastima un cabrón. ¡Expulsa! ¡Fuera! ¡Sana! ¡Haz oración! ¡Haz meditación! ¡Sana! ¡Haz ejercicio, hija de tu pinche madre! ¡Corre, hija de tu puta madre, aunque sea en la casa! ¡El teléfono contesta, pendejo! ¡Ya colgaron, hijo de tu pinche madre, pinche loco maldito! ¡Pero haz algo, cabrón! ¡Busca endorfinas, cabrón! ¡Busca serotonina en tu vida! ¡Busca otras putas cosas! ¡Pero cierra el pinche dolor emocional que te mantiene esclavizado en tu pasado, clavado, clavado en tu futuro y crucificado hoy en tu presente maravilloso! ¡Busca otras cosas! ¡Sana! ¿Ya estará el pinche arroz como engrudo? ¿Ya está rajado? ¡Ya bueno! Fíjate lo fascinante de esto, lo extraordinario. Como ustedes, yo tampoco quería quedarme. Como ustedes decían, esto no sirve, esto no funciona. Dios tiene reservadas cosas maravillosas para ti. Sana tus heridas del pasado. Dice por allí el capítulo 11, en la última parte final, entrégate a Dios tal y como lo concibes. Da con largueza lo que has encontrado. Limpia de escombros tu pasado. Confiesa tus errores ante Dios y ante otra gente. Sé más humilde, repara daños, sigue haciendo un inventario constante y permanente. Esfuérzate en Dios, pero sobre todo, no te olvides de trabajar con otro. Aunque tu cuesta sea por arriba, aunque te digan golfa, mantenido, vicioso, piedroso, desgraciado, huevón, zángano, maldito, aunque la ingratitud sea tu paga, aunque las lágrimas rueden por tus mejillas, no te rindas, este es el sitio, este es el lugar. Aún caben muchas manos. Bienvenido. Nos encontraremos pronto por el camino del destino final. No te canses. Dios tiene reservadas cosas maravillosas para ti. Dios ha hecho por ti más de lo que tú has podido hacer por ti mismo. Bienvenido a casa. Bienvenido al encuentro. Bienvenido a clausurar el dolor emocional que hoy en tu cuerpo de adulto te lleva a beber y a drogarte. Trabaja tu miedo con el perdón, sana tus emociones, abrázate fuerte y vas a descubrir que Dios tiene reservadas cosas maravillosas para ti. No eres un guiñapo, ni una golfa, ni una puta. Eres un dador de vida. En tus débiles y temblorosas manos, Dios ha puesto el don de trabajar con otro loco. Algo que le fue negado a los científicos, a la estadística, a los estadísticos, a las madres, a los hijos, te fue dado a ti, pinche guiñapo, pinche mojón con ojo, vieja patas miadas. A ti fue dado el don de trabajar con otra gente. Trabaja con otros, regala tu experiencia. Dile a la gente que se puede ser mejor y se puede ser diferente. Disfruten su fiesta, pónganse de poca madre, cabrón. Pinches locos que no quieren bailar estarán bailando ahí los cabrones. No te metas con mi cucu, pues no provoques mi pichichi, hijo de pinche madre. ¡Felices, loca! Y estos culeros que cantaban, estoy en la terminal del ADO. Estás anexado, hijo de tu puta madre. No mames. Encuéntrate contigo mismo, abrázate fuerte, comparte, da compasión, trabaja con otros. Nos encontraremos pronto por el camino del destino final. Que tu poder superior, como lo concibas, te acompañe y te bendiga siempre. Mil gracias por haberme escuchado. Felices 24 horas. ¡Gracias!